hemos ofrecido y puesto a disposición de la provincia un sanatorio muy importante que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Con el esfuerzo que está realizando la provincia, hemos cumplido y puesto a disposición de la salud de los argentinos un lugar tan importante como es el Sanatorio Antártida. Con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad autónoma, con la estructura del recurso sindical, con la estructura del recurso privado y con la estructura del recurso público. Es decir, acá no es más si es del Estado o es de la obra social o es del privado. Acá tiene que ser y sentido por nosotros como un hecho público. Todos los recursos son de orden público y están a disposición de todos los argentinos. Es la única manera de asegurar equidad. En realidad tenemos felizmente, solidariamente encolumnada a toda la nación argentina detrás de un mensaje claro que es el del presidente, que ha decidido priorizar la salud sobre cualquier otro aspecto económico. A partir del 1 de abril, la provincia de Buenos Aires va a contar con 330 camas críticas adicionales para atender esta situación de absoluta emergencia. Le pedí tanto al presidente de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores ponernos en comunicación también con los jefes de los bloques opositores, porque se han puesto a disposición de la provincia para acompañar las medidas de emergencia que podamos tomar. Hay muchísimas medidas de prevención, hay muchísimas medidas de restricción, pero al mismo tiempo sepan los y los bonaerenses que estamos ampliando la capacidad de atención para el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, para que cuando esto, como ocurrió en otros países, llegue con toda su virulencia, nosotros podamos dar una respuesta por lo menos mucho mayor cuando se declaró la pandemia. Probablemente tengamos que pasar por situaciones complicadas. Pero lo que podemos decir es que en este tiempo que nos permitió, tiempo valiosísimo, que vale oro, que nos permitió tener el presidente con sus decisiones, no perdimos ni un minuto en las tareas y en los esfuerzos mancomunados de Nación y provincia. Y también con la ciudad de Buenos Aires, en este caso, que es nuestra vecina cercana, no hemos perdido ni un minuto para dar una respuesta ampliando la capacidad para atender a aquellos que se contagien del coronavirus. Muchísimas gracias.